que es como un indicio de... Clara Luquero considera muy pobre la partida de 10.000 euros para el Teatro Cervantes, que dice solo servirá para adaptar el proyecto a la normativa actual. Para la alcaldesa de Segovia, los presupuestos generales del Estado para 2018 son decepcionantes para esta tierra y esta partida en concreto confirma que los segovianos tardarán mucho tiempo en ver el Teatro Cervantes terminado. Luquero sospecha que esta partida es el inicio de un lento goteo presupuestario que no hará sino prolongar la ejecución de este teatro en el tiempo. Respecto a la responsabilidad, recuerda que es el Ministerio de Fomento el único encargado de modificar o adaptar el proyecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y esta mañana medio centenar de ciclistas se han manifestado contra las restricciones en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Denuncian que el PRUG, el Plan Rector de Uso y Gestión, solo les permite transitar por pistas. 15 clubes han pedido poder seguir utilizando también caminos, sendas y veredas. Y en las cárceles de toda Castilla y León, hoy los funcionarios de prisiones se han encerrado para pedir una equiparación salarial. Denuncian diferencias de hasta 7.000 euros al año con sus compañeros catalanes. Y la suerte ha vuelto a sonreír a Segovia. El sorteo del Abonoloto dejó ayer un premio de casi 600.000 euros en un boleto sellado en la carretera de Villacastín. Lo más curioso es que hace poco se repartió aquí otro premio de 300.000 euros. Y en La Alhóndiga se ha inaugurado esta mañana la muestra Cántico en Castilla, una exposición en la que conviven la fotografía de Miquel Alonso y los poemas de Amalia Iglesias. Y en el tiempo de deportes hablamos de Javier Guerra. El atleta segoviano vuelve este fin de semana a competir en la media maratón de Praga. El objetivo es ir cogiendo ritmo de competición antes del europeo de maratón. Y este fin de semana Cuéllar acogerá dos de las citas ciclistas más importantes de la provincia. La cronoescalada, subida al castillo el sábado, y la clásica de la chuleta el domingo. Decepcionantes para nuestra tierra, así define la alcaldesa de Segovia los presupuestos generales del Estado para 2018. Unas cuentas en la tónica, dice, de los últimos años, sin sorpresas, que vienen a confirmar, augura, que los segovianos tendrán que esperar mucho hasta que el Teatro Cervantes sea una realidad. El que fue anunciado hace unos meses a bombo y platillo como el gran compromiso del Gobierno del Partido Popular con la ciudad de Segovia se ha quedado en los presupuestos generales del Estado para 2018 en una partida de 10.000 euros, una inversión mínima a juicio de la alcaldesa. Con esos 10.000 euros como mucho se puede acometer la modificación. El tema es que es como un indicio del ritmo que piensan seguir y a mí lo que se me viene a la cabeza es un cuentagotas. Parece como si ahora después de esperar tanto tiempo lo fueran haciendo con cuentagotas. Es decir, lo hemos comprometido y a saber ahora si lo ven nuestros nietos. El presupuesto de aquel proyecto superaba los 8 millones de euros. Solo su redacción costó en 2012 cerca de 200.000. Para poder utilizarlo ahora, 6 años después, habría que actualizarlo o al menos adaptarlo a la normativa. Responsabilidad, insiste Luquero, del Ministerio de Fomento. El proyecto está en manos, lo ha licitado y es responsabilidad del Ministerio de Fomento. Y la modificación de ese proyecto lo tiene que hacer la institución que ha aprobado, que ha elaborado y que ha abonado ese proyecto, no el ayuntamiento. De mantenerse el proyecto original, el Teatro Cervantes tendría 4 plantas, 700 localidades y un escenario de casi 300 metros cuadrados. Las obras podrían durar cerca de 4 años. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. Y hoy se cumplen 4 años de este momento. Yo cumplo mis compromisos, diré lo que pienso y haré lo que digo. Palabra de mujer. Es el cierre del discurso de investidura de Clara Luquero en 2014, tras ser elegida como la primera mujer al frente de este ayuntamiento. 4 años, una legislatura completa, al frente del consistorio, que será analizada esta noche en una entrevista a partir de las 9:30 desde ese mismo lugar, el Salón de Plenos. Reelegida en 2015, Luquero ha cumplido parte de sus compromisos adquiridos con la ciudadanía, aunque aún le restan por ejecutar otra gran parte. También se hablará en esa cita de si será la candidata del Partido Socialista el próximo año a las elecciones municipales.
Y esta mañana alrededor de 50 ciclistas se han concentrado ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para mostrar su oposición a las restricciones del Plan Rector de la Sierra de Guadarrama que contempla para ellos, para este colectivo. Bicis, megáfonos y pitos para hacer visible su oposición a este documento a través de la lectura de un manifiesto que representa a 15 clubes ciclistas de Segovia y a más de un millar de deportistas. Piden que se les permita circular con sus bicicletas por caminos, sendas y veredas públicos contemplados en el catastro, como venían haciendo hasta ahora. Denuncian que el plan rector de uso y gestión tan solo les permite transitar por pistas, la mayoría de ellas asfaltadas. Esperan que se les dé respuesta a las alegaciones que han presentado tanto a título individual como colectivo. Que dejen, como está organizado en el POR en el 2009, los caminos, sendas y veredas públicos que están en el catastro. Decimos que lo regulen bien, que si alguna zona por estar protegida no se puede acceder, no accedemos. Pero lo que no se puede hacer es prohibir sin más, sin ninguna razón. O sea, hemos pasado del todo al nada. Lo que se consiga ahora no es para nosotros, que a lo mejor nos queden 10 años más de montar en bici, es que es para el resto de todas las generaciones. Según confirma la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se han presentado 372 alegaciones al plan de usos del Parque de Guadarrama. 44 de ellas son públicas en la web y se encuentran en estos momentos en revisión durante un plazo de 20 días. Alegaciones, como ven, centradas en los colectivos ciclistas que denuncian la pérdida de 9 de las 10 rutas dentro del parque. Ciclismo denigrado, marginado o dañado son algunos calificativos que utilizan ante este plan que consideran ofensivo hacia su deporte. Además señalan que después pretenden atacar a los senderistas y luego lo harían con los corredores. También se pide un estudio para regular la actividad del vuelo libre sin motor, algo que el nuevo plan lo prohíbe. Y se pide una línea de transporte que conecte Segovia con los puertos de Cotos y Navacerrada. Unas alegaciones que están en fase de estudio y el Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se reunirá en los próximos meses con el objetivo de aprobar unas normas que fijan el uso y la gestión de un parque que recibió el año pasado cerca de 2,4 millones de visitantes. Y hoy los funcionarios de prisiones se han encerrado en las cárceles de Castilla y León para pedir una equiparación salarial de todos los empleados de prisiones. Laura Hernández, buenas tardes. ¿Qué seguimiento está teniendo esta cita en Segovia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues este encierro aquí en la cárcel de Perogordo ha sido secundado por los 4 delegados sindicales de CESIP y por el turno de tarde, unos 60 trabajadores. Piden al gobierno que se siente a negociar sobre las condiciones laborales de este colectivo. Sobre todo piden que se aborde la equiparación salarial de todos los empleados de prisiones a nivel nacional, a los niveles que tienen actualmente los funcionarios de Cataluña. Denuncian que las diferencias salariales oscilan, en el caso de Segovia, en torno a 7.000 euros al año en puestos de vigilancia. Reclaman también la reordenación de los niveles laborales y la recuperación de la totalidad del importe de la paga extra perdida en 2010. Este encierro se repetirá también el próximo jueves 12 de abril y entre el calendario de movilizaciones se incluyen además 4 concentraciones ante el Ministerio del Interior. El colectivo penitenciario pertenece también al Ministerio de Interior, igual que la Policía y la Guardia Civil, y entendemos que tenemos que tener el mismo trato. Las diferencias salariales con Cataluña comparado con Segovia en el área de oficinas está en más de 3.000 euros, en el área mixta más de 7.200 euros, en el área de vigilancia, que es donde más funcionarios hay, están en torno a 7.700 euros. El 15% de los 33.000 pensionistas segovianos no llega a cobrar ni 600 euros mensuales, una cifra mínima que el Gobierno pretende revalorizar con una subida del 3% a partir del próximo año. Para los sindicatos es insuficiente y animan a toda la ciudadanía a que secunde la concentración estatal por las pensiones del próximo domingo, 15 de abril. Con el lema Trabajo digno, pensiones dignas, los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras y UGT llaman a la movilización el domingo 15 de abril a las 12 en San Martín. Denuncian que el sistema público de pensiones está herido de muerte y que se debe revalorizar en torno al IPC. Como veréis, si seguimos en esta línea de subir al 0,25% y con una previsión del 2% anual, el IPC en 10 años habríamos perdido un 17,50%. En Segovia son 33.000 los pensionistas que de media cobran unos 868 euros de media, aunque cerca del 15% no llegan a los 600. Es extrapolable todavía y ese sí que es un dato de un perfil
provincial puro y duro, ¿no?, que es el del sector agrario. El Gobierno plantea una subida del 3% a las pensiones que no lleguen a los 9.800 euros anuales. El Gobierno del Partido Popular no tiene ninguna intención de poderlo modificar y la única modificación, vamos, que podemos decir que agradecemos, pero que creemos que es insuficiente, es con los gestos que ha puesto en el presupuesto general del Estado. Confían en que el efecto calle haga reflexionar a un gobierno que apueste por dotar de fondos a una hucha de las pensiones que contribuya a mejorar el bienestar de las personas más desfavorecidas. Cambiamos de tema porque la Junta de Castilla y León no declarará plaga el problema de la procesionaria en Los Pinos. Se ha debatido en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente a propuesta del Partido Socialista, pero esta medida ha sido rechazada por el Partido Popular. Consideran que las duras condiciones de este invierno habrán mermado las poblaciones de Orugá y defienden las actuaciones que se han realizado hasta la fecha. La Junta de Castilla y León no tiene previsto declarar oficialmente la plaga de la procesionaria del Pino. Es la respuesta del Gobierno regional a la petición del procurador socialista. José Luis Acebes quería que se declarara plaga para poder utilizar medios químicos y combatir a la oruga procesionaria desde el aire. Los tratamientos aéreos se emplearían, en su caso, entre septiembre y octubre, cuando las orugas de la procesionaria están en los estados L1 y L2. Una medida ni eficaz ni viable en esta época del año, según los populares, que defienden su actuación hasta la fecha. Insuficiente de todo punto para la oposición. Pero si es que seguir haciendo esto es un desastre. Hay que variar. Primero, suplementar recursos económicos para por lo menos tener lo mismo que había en el año 2009, 2010 y 2011 para tratar esta plaga. ¿Dónde están los recursos de la Junta de Castilla y León para acabar de una vez por todas con estas plagas? ¿Dónde están? Prevención y control, que parece que son evidentes en una plaga tan difícilmente de erradicar, parece que es fundamental que la prevención y el control sean cuestiones a tener muy, muy, muy en cuenta. La destrucción que sufren los pinares solo es superada por los incendios forestales, por lo tanto, la importancia de la magnitud. Parece que no preocupa demasiado a los populares, que confían en que las duras condiciones de este invierno hayan mermado ya las poblaciones de este insecto. Desde el lunes santo al lunes de Pascua, 11.030 personas visitaron la Catedral de Segovia. El sábado fue el día de mayor afluencia de público, con 2.543 entradas. En comparación con 2017, las visitas registradas descendieron más de un 27%. También bajaron las visitas a la torre, que sumaron 854 personas, un 17% menos que el año anterior. El Ayuntamiento de Segovia está desarrollando obras de reparación de emergencia para garantizar la seguridad en el tramo de muralla de la zona del Postigo. La intervención estaba prevista por la Concejalía de Patrimonio Histórico y Turismo, pero ha tenido que adelantarse debido al riesgo inminente de caída de piedras en una zona muy transitada por los turistas. Más de 2.900 personas han formalizado ya su inscripción en la demanda colectiva de la plataforma Afectados por la Nevada, que los días 6 y 7 de enero colapsó la autopista AP6. www.afectadosporlanevada.es busca dirimir responsabilidades. Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo domingo. Los turistas que han visitado Segovia esta Semana Santa se han quedado más días. La pernoctación media ha subido más de medio punto. También ha mejorado el número de personas que han pasado por el centro de recepción de visitantes, más de un 5% respecto a 2017. Son datos, aseguran desde el Ayuntamiento de la capital, para estar satisfechos. Cerca de 40.000 personas han pasado esta Semana Santa por el centro de recepción de visitantes, uno de los principales indicativos turísticos de la ciudad. Supone un aumento de más del 5% respecto a 2017. Gran afluencia a pesar del tiempo. A pesar del tiempo en un doble sentido. Por un lado, a pesar del tiempo malo, malísimo, terrible, mucho peor, cuando la gente reserva, es decir, las semanas previas a la Semana Santa, y mal tiempo, menos de lo previsible, pero mal tiempo durante la semana. A pesar de ello, aumentaron las pernoctaciones. Según nuestros datos, la estancia media en este periodo ha sido de 2,12 noches. Saben ustedes que nuestra media está en 1,7.
La ocupación hotelera rozó el 78% desde el sábado 24 de marzo al lunes 2 de abril y superó el 90% en los días centrales. También estuvieron al completo los restaurantes y los servicios de la empresa municipal de turismo, como la Casa Museo de Antonio Machado o las 54 visitas guiadas programadas. También mejoraron notablemente sus cifras la colección de títeres de Francisco Peralta, el Centro Didáctico de la Judería y la Casa de la Moneda. Vamos ahora con una buena noticia, porque ayer la Bonoloto dejó un premio de casi 600.000 euros gracias a un boleto que acertó 6 números. Curiosamente fue sellado en el estanco de la carretera de Villacastín, donde hace algo más de un mes también se repartió otro importante premio de 300.000 euros. Tiene más detalles Dani Martín. Se trata de una apuesta en el sorteo de la Bonoloto que fue sellada en el estanco número 17 en Segovia Capital, en la carretera de Villacastín número 12, y que ha recibido un premio de casi 600.000 euros. Fue uno de los dos boletos ganadores de la primera categoría, con 6 aciertos en este citado sorteo, y el importe del premio asciende a 595.035 euros. Da la casualidad que hace apenas un mes y medio, el 15 de febrero, este mismo estanco repartía un premio de 300.000 euros al número, en esa ocasión en el sorteo de la Lotería Nacional, con el primer premio para el número 26.464. Ha sido una apuesta que hizo la máquina, o sea que es automática y era de 4 apuestas y si es sencilla, y entonces pues no sabemos de a quién habrá podido tocar. Estoy alucinado porque no sabía yo que podía tocar tan seguido dos premios. Ahora os invito ya para ir a por el tercero en este año. Javier Guerra vuelve este fin de semana a competir en la media maratón de Praga. El objetivo, después de varias semanas de entrenamiento, es ir cogiendo ritmo de competición. Antes del europeo de maratón, intentará participar en la Copa de Europa de 10.000 metros y en los Juegos Mediterráneos. El atleta segoviano Javier Guerra Polo disputa este fin de semana en Praga su primera competición después del título nacional de maratón. Y sobre todo, pues bueno, poner un poco el punto de inicio a esta temporada de verano y ver un poco el estado de forma pues de cara a las próximas semanas y meses, de, sobre todo principalmente de cara a esa maratón del Campeonato Europa del mes de agosto, así que va a ser un buen punto de inicio, una buena referencia para ver el estado de forma en el que me encuentro. La media maratón de Praga forma parte de la Serie Oro y tiene un altísimo nivel. La intención es acabar en 1:04 e ir cogiendo la forma poco a poco. En los próximos meses, Guerra tiene 3 objetivos prioritarios. Pues quiero participar en la Copa Europa de 10.000, si la selección cuenta conmigo, que es el 19 de mayo. Y luego pues hay unos Juegos del Mediterráneo también, el 27 al 30 de junio, que sería la prueba de la media maratón. Y luego ya pues el mes de agosto, el europeo. Entonces como que 3 fases, que serían 10.000, media maratón y maratón. Así que yo creo que si puedo optar a ellas, pues la verdad que me va a venir muy bien de cara a esos objetivos. Competirá sin ningún tipo de presión. Sí, sin duda, simplemente con el hecho de disfrutar, de correr de nuevo en la pista y sobre todo pues eso, el marcarme el objetivo de superarme a mí mismo y de ver de lo que soy capaz de correr en el tartán y pues sobre todo disfrutar, evidentemente, sin ninguna presión de hacer mínima para nada en un Campeonato de Europa. El atleta segoviano volverá a las pistas 6 años después de correr su último 10.000. Y el piloto segoviano de trial, Antonio Fraile, ha fichado por el mejor equipo de competición español. Participará en las 4 pruebas de la Copa del Mundo e intentará acudir al Mundial con la selección nacional. El piloto segoviano de trial, Antonio Fraile, afronta una de sus temporadas más importantes. El salto a la categoría junior implica una mayor exigencia a todos los niveles. Este año ha fichado por el Monty Factory Team, equipo catalán que es una referencia en el trial español y también a nivel internacional. 6 de sus pilotos que conforman la escuadra son extranjeros. Pertenecer a este equipo supone cubrir prácticamente todo el calendario. De hecho, Antonio participará en las 4 pruebas que componen la Copa del Mundo, que se disputan en Europa, Australia, Italia, Bélgica y Alemania. Uno de sus grandes retos será acudir con la selección española al Mundial que se celebra en China en el mes de noviembre.
La primera cita de la temporada ha sido inmejorable. Antonio Fraile se ha estrenado con un magnífico tercer puesto en la Copa de España. Y este fin de semana Cuéllar acogerá dos de las citas ciclistas más importantes de la provincia. El sábado a las 6:30 se disputará la cronoescalada Subida al Castillo, organizada por el Club Ciclista San Miguel. Participarán cerca de un centenar de corredores en categoría élite y sub-23. Al día siguiente, el domingo a las 10 de la mañana, la cita será con la Clásica de la Chuleta, una prueba en ruta de 160 kilómetros en el triángulo formado por Cuéllar, Chañe y Vallelado. En esta prestigiosa cita participarán más de 200 corredores venidos de toda España. Y en la Alhóndiga abrirá este viernes al público la exposición Cántico en Castilla, una colección fotográfica de Miquel Alonso que se conjuga con la poesía machadiana de Amalia Iglesias. Sus paisajes cobran especial protagonismo en esta muestra que podrá visitarse hasta el 6 de mayo. Ella es palentina y se encarga de la letra. Él, vasco, encargado de captar a través del objetivo de su cámara la belleza de los campos de Castilla. El resultado, este que ven, Cántico en Castilla. Es un proyecto de fotografía y poesía. Yo creo que al fundirse ambas especialidades artísticas es mucho más. El paisaje este es muy potente, es muy profundo y de hecho yo creo que ha habido grandes poetas, grandes pensadores que han hablado esa maravilla con estas historias. La composición de un poema fragmentado en 40 textos, uno para cada uno de las tantas fotografías. Para mí estas fotografías sirvieron de semillero para escribir Cántico en Castilla, que es un poema en 40 fragmentos, al igual que 40 como tenía el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Campos de Castilla que prefieren no desvelar su localización concreta. Ha habido una voluntad de no colocar nombres en los sitios. Yo sí que me acuerdo de muchas de ellas, de qué sitios, prácticamente de todos, pero no las hemos querido localizar porque hemos querido darle una imagen más genérica de Castilla, ¿no? Unos campos carentes de personas, pero que dejan huellas que recogen el legado de autores como Antonio Machado. Nunca perseguí la gloria. Con esta muestra nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás. Restaurante La Cocina de Segovia del Hotel Los Arcos. Disfruta de nuestro menú 18 y degusta cada día un plato estrella, un segundo y un postre por solo 18 euros. Viernes de cielos parcialmente nubosos, tendiendo a cubiertos por la tarde, lluvias débiles dispersas. Notable ascenso de las temperaturas en las localidades del nordeste, sobre todo durante el día. En Ayllón o Sepúlveda llegarán hasta los 18 grados. De madrugada estarán entre 5 y 7 en una jornada con cielos nubosos y lluvias débiles. Hasta 20 grados ascienden los termómetros en las horas centrales de este viernes en localidades del norte como Cuéllar o Gómez Serracín. Suben también los valores de madrugada. Se espera un día de cielos poco nubosos y precipitaciones débiles dispersas. Lluvias podrán registrarse este viernes también en la zona centro de la provincia, en un amanecer con cielos poco cubiertos, aunque con nubosidad de evolución durante la tarde, mínimas entre 6 y 8 grados y diurnas entre 18 y 19. Entre 5 y 7 grados marcarán los termómetros de madrugada en la falda de la sierra, donde también podrá llover, aunque débilmente. Máximas más suaves que en el resto de la provincia, rondarán los 15. Incremento de las temperaturas también en la capital, la mínima hasta 8 grados y la máxima hasta 18. Viernes acompañado de lluvias. A partir del sábado se espera un nuevo descenso de las temperaturas, el incremento de la nubosidad y de las precipitaciones, que el lunes podrían ser en forma de nieve. We'll be right back.